Yo estaba trabajando en una investigación sobre imaginarios que legitiman la violencia en contra de las mujeres acá en Nicaragua. Y la tarde del 7 de julio del 2017 entrevisté a una investigadora que tiene décadas trabajando los temas de abuso sexual y violación. Yo salí de esa entrevista absolutamente conmovida, muy adolorida por la cantidad de casos de violencia sexual que se quedan en las paredes de las casas, que no salen de ahí porque da vergüenza, no solo para la víctima, sino que le da vergüenza a la familia decir que una miembro de la familia fue violada. Ese día fue el día del repliegue y empecé a cuestionarme por qué se habla en altavoces los crímenes, los asesinatos de una dictadura militar, como fue la Somocista, y no se dicen en altavoces los crímenes de la violencia sexual que a nosotras nos mata de a poco por estarlo callando. Eso me dio como muchísimo valor y llegué a mi casa a sentar a mi mamá y a mi hermana mayor a platicar. Yo les dije que si no se habían dado cuenta de por qué estos últimos años yo ya no sonreía, yo me había alejado de mi familia. Yo me cerraba en mi cuarto, yo ya. Mi desprecio por mi cuerpo era obvio. Y yo les dije que todo esto me estaba pasando porque a mí me violaron cuando era virgen y tenía 19 años. Cuando yo había salido con Saskia.